no, y el hombre pidió para irse y dijeron, no, usted recupérese, que después va a jugar el segundo. Sí. Nunca, nunca. Y si es que juega más que la pelota, ¿no? Me dijeron, levantará la pelota el recién ingresado González. Levanta los dos brazos, sienta alguna indicación, se mueve el Hugo Silveira, se mueve Brasil, se mueve Ferraré. Pelota corta, primer palo, le pegó con el dedo chico González a ese centro. Por eso saca el equipo de Boston por un costado, reponemos nosotros. Restaurante y parrillada La Rueda, desayuno, almuerzo, picada, café, el lugar para todos tus mejores momentos. El Melo Moniz, esquina Varela, teléfono 464-201-42. Al área la pelota, Hugo Sole. Hugo Silveira, señoras, señores, en el primer minuto de adición reclama el arquero González, reclama el hormiga Belé. Hugo Silveira descuenta esta noche. Marcó Hugo el gol del descuento, queda todavía, ¿no? Vamos a ver. Quedan en dudas, hay reclamos así sobre el árbitro. Obviamente va a ser chequeada esta jugada, donde Silveira marca el descuento cuando todavía quedan 8 minutos por jugar. Habilitado, según la repetición de la televisión, habilitado Silveira. Puede quedar alguna duda de algún otro jugador, pero no de Silveira en este caso. Falta todavía, ¿no? Faltan 8 minutos para terminar e intentar la hazaña que sería obtener por lo menos un punto hoy. Ahora, créeme que así como te dije que fue fusión adelantada de Boston acá, esta no es fusión adelantada. Bueno, ahora hay un conato de reacción. ¿Una amarilla a quién? Al 8, a Rabino. A Rabino. Sí. Discute con Zaccarello. Pero yo no sé por qué eso. Zaccarello que se calienta con los jugadores. Acá que no se quejen, no protesten, que no sean simples. Pero si va a definir el VAR. Amarilla, el Hugo Silveira que ya tiene amarilla. Ojo, muchacho. La pelota que nos... ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo! Hurtado, un disparo de media distancia, furibundo, la clavó arriba, contra el palo izquierdo, cuando teníamos ya 4 minutos de adición en el partido. Hurtado empató el cotejo, 2-2, Ronaldo resucita en medio del barro de Villa. Sí, qué bien le pegó, ¿no? Qué bien le pegó el gol ese, cuando iban 2 de los 10 que había adicionado Zaccarello. Realmente motivaron al equipo, por más que Boston River quiso ensuciar el partido. Cerro Largo insistió, buscó, y acá le pegó espectacularmente, ¿no? Espectacularmente la definición de Furtado, un golazo realmente, que pone el 2-2 y todavía queda tiempo para ir a buscar la victoria, ¿no? Increíble cómo cambió el partido. Hay un...